esta ocasión estoy haciendo un video acerca de la instalación de este escritorio. Yo eh, trabajaba en una mesa que era para cuatro personas de un, de un eh, comedor que tuvimos antes y eh, en este cuarto en el que estoy no cabe. Luego tuve otra mesa que es más pequeña pero me quedaba bastante incómoda por toda la cantidad de cosas que coloco arriba del escritorio. Aquí he dejado algunas pero... También quiero organizar este mueble de acá, donde realmente ya este, tengo prácticamente de todo y los colores ya no están organizados. Acá atrás tengo más colores que ni tan siquiera he abierto. Y como está todo así, ¿verdad? Desorganizado, casi no le doy mucho uso a las cosas que tengo acá por, eh, por eso mismo. Entonces, en Walmart hace poco. Eh, fui con mi hermana y vi que habían traído escritorios. Estos vienen eh, para armar. Por ahí voy a estar dejando unas imágenes de cómo venía. En la noche lo estuve armando. Realmente no cuesta mucho porque traen las instrucciones en dibujo y, pues, realmente eh, está fácil de armar. Al principio tenía un poco de miedo que no que no eh, me quedara en esta parte de aquí eh, donde lo iba a dejar pero al final se sí quedó justo eh, acá en la cama acá el escritorio y bueno este en un principio no era el modelo que yo iba a comprar sino que era otro que tenía en esta parte de acá en esta parte de acá traía como una otro estante en toda la mesa y yo pensaba colocar ahí todos los plumones pero al llegar a Walmart ya ese modelo no estaba disponible estaba disponible solo eh, otro otro modelo que no eh, que no me gustó y estaba este, así que me decidí por este porque tiene acá un poco de espacio también para colocar algunas cosas. Así que voy a estar ordenando todo lo que, lo que quiero que vaya acá dentro de este escritorio. Me costó eh, 50 dólares, es de la marca Mindstain. Bueno, de momento así va quedando el escritorio, me falta todavía cómo organizarme bien. He querido dejar como los plumones y las cosas de escritura a la mano y algunas cosas de decoración. También he dejado la Biblia y la cámara. Puse por este lado la computadora y este estante de acá lo he dejado para colocar todas mis agendas. Porque si lo coloco acá, pues se me va a saturar ya de, eh, de cosas y no me va a quedar mucho espacio para ir trabajando. Así que en la medida en la que vaya utilizando el escritorio... Creo que se van a ir agregando cosas y voy a ir sacando cosas que sienta que no necesito. Voy a continuar organizando lo que me falta y luego les muestro el resultado final. Bueno, pues más o menos se ve así. Eh, me falta colocar en el estante de abajo algo. Ah, aquí tengo también un desorden en la cama y este mueble que ya les mostraba que tenía que eh, arreglar. Pero realmente eh, y acomodar porque tengo todas las cosas eléctricas allá. Bueno, ya les había mencionado que acá tengo un desorden en este mueble de acá. Lo organicé hace poco, pero como uno va sacando cosas, de repente pues se queda desorganizado. En esta parte de aquí tenía las Biblias, pero ya realmente en el mueble ya no cabe casi nada más. Así que ya cambié un poco. Eh, las cosas que eh, van a ir aquí en el escritorio por ejemplo allá se ve en la parte de arriba que dejé solamente las biblias mm, luego puedo comprar algún tipo de canastita o algo para organizarlas y dejé abajo las agendas porque si dejaba las biblias en la parte de arriba me van a saturar el escritorio y realmente lo que quiero es ya como dejar todo más eh, más despejada la parte de aquí arriba. Incluso siento que todavía hay muchas cosas, pero eh, acá tengo todas mis biblias. Esta mujer verdadera, que es esta de arriba, esta de acá, biblia de punta, es la azul, biblia del diario personal, que es la rosada, y esa de acá abajo es una biblia en orden cronológico que está en inglés. Y luego, como ya les había dicho, pues en la parte de ahí abajo Todas mis agendas, que esta es la Erin Conrad, la que le sigue es la charuca, la que está más arriba es la Happy Planner, la que está más arriba es la eh, el Bullet Journal y la que la más chiquita es una de edición especial eh, que sacaron de Jane Austen y que como es edición especial no la quise utilizar este año. Así que prácticamente solo me falta eh, organizar esto que es mi letra K. Esta letra es de mi otro nombre, entonces quiero pintarla de blanco. Luego acá también tengo el CD de Taylor Swift y una frase con un este cuadrito que me gusta mucho. Me falta organizar este vision board que aunque tiene aquí el año 2020 tiene varias fotos de mi familia, así que eh, ya esto va quedando más o menos así. Bueno, este es el resultado final de cómo quedó organizado ya este mueble. En la parte de aquí arriba dejé perfumes, cremas y cosas que uso diariamente. Mis lentes, los relojes. Este es un EOS. Eh, acá está mi cajita donde venía Pandora, mi pulsera Pandora. Luego ahí atrás dejé. Eh, esa tablita pizarra con las fotos acá está mi disco de Taylor Swift y en este vasito dejé colas y ganchos para tenerlos a la mano luego aquí abajo me decidí por no sacar los plumones sino que dejarlos acá en sus cajitas y bueno así pues estarlos utilizando acá atrás tengo también más stickers estos eh, peluches que me regalaron esta es una candela de Batten Body Works que es de navidad Luego acá abajo dejé eh, todos los productos electrónicos, cables, accesorios para el reloj, estuches, este es un teléfono viejito y en esta parte de acá yo hice un video aquí en mi canal de organizando mi lapicera y en esa ocasión utilizaba esta como lapicera, pero ahora la tengo para organizar eh, productos electrónicos también, aquí tengo una cámara y... Eh, sus accesorios. Luego aquí están los stickers. En esta bolsita dejé todos mis washi tapes. Es una bolsita de Victoria Secret. En la parte de atrás están todos los sellos. Y acá adentro hay más plumones. Luego en la última parte del estante decidí dejar todas mis libretas ya utilizadas. Y eh, eh, bueno ya están un poco más sacudidas, un poco más organizadas. La parte del escritorio se ve así. Dejé ahí abajo ya les había dicho agendas. Acá arriba biblias y por último decidí correr. Había colocado acá todos los plumones en esta parte de acá, pero no me quedaba espacio para la laptop, entonces decidí correr todos los plumones y colores hacia allá. Incluso tengo una parte acá, en esa parte de aquí, para colocar más cosas, pero yo creo que así se va a quedar. Y acá dejé la computadora. Solo me falta colocar la silla. Y prácticamente así estaría quedando mi escritorio. Me gusta bastante el resultado. Allá tengo mis mochilas, carteras. Y bueno, para hacer un rápido recorrido. Vamos a ver aquí quedaron los Crayola. Este es un calendario eh, que compré en Ataco, en El Salvador. Luego mi cámara. Instantánea más plumones. Estos son los eh, Flare. Aquí tengo unos. Estos son los Estabilo. Que casi no los utilizo. Luego un adorno que compré en Dollar City. Este también es otro adorno. Luego aquí tengo solo eh, lapiceros de Paperbait. Estos no son de gel. Y eh, acá atrás tengo este. Eh, ya se los había enseñado en un haul también. Este estuche que me mandó mi hermana. Con eh, todo un set de productos de Sharpie. Estos son ultra finos. Y está precioso el diseño también. Como de calabritas. Como mexicano. Luego acá tengo este organizador. Voy a cerrar acá. Este organizador. Que bueno acá estuve poniendo todas las cosas de escritura. Eh, aquí tengo los estabilos. Que ya se movieron, de tanto estarlas empujando luego aquí tengo estos punta pincel también, colores, lápices acá en esta parte de acá tengo algunos Tombow, mi botella de Taylor Swift, mi termo y luego mi lamparita que se usa así se le da tres tiene tres niveles de luz y a esta lamparita se le puede colocar este tipo de cera que venden en Walmart y pues con el calor de la luz, ahí se lo voy a mostrar, se derrite y pues el aroma es bastante eh, agradable. Así que lo voy a poner aquí y si se fijan ahí aumentó un poquito más la intensidad. Por último, estuve dejando aquí mi laptop porque en el caso de utilizarla solo la abro y ya, ¿verdad? Eh, acá pues puedo utilizar, tengo ya más espacio para colocar mis agendas, escribir, hacer el diario. Eh, bíblico leer y estoy feliz con mi escritorio este lo estuve comprando en walmart eh, en walmart santa elena y bueno, pues finalmente este es el resultado. Estoy, eh, como ya les decía, muy feliz de poder estrenar mi escritorio. Y bueno, estoy segura que voy a ir agregando, o quitando más cosas, pero eh, por lo pronto pues así es como va a quedar. Muchas gracias por haber visto este video. Adiós.